días a todos los que nos estén viendo a través de internet. El día de hoy estamos en el taller de creatividad literaria con uno de los primeros temas en este ciclo escolar. Nos da muchísimo gusto a la Escuela Secundaria Técnica 75 participar con este gran proyecto que tiene de GES Media. Venimos a platicarles acerca de cómo realizar una investigación y cómo sacar investigación a través de información documentada y a través de diferentes medios. Así que lo primero que haremos será presentar a todos nuestros alumnos que vienen el día de hoy a acompañarnos. Empezamos por este lado, por favor, Celik. Hola, mi nombre es Celik Lali García Ventura. Asisto a la Escuela Secundaria Técnica número 75, Ignacio Ramírez. Curso tercer año de secundaria. Hola, buenos días. Mi nombre es Julia Mariana Elizalde Castillo. Vengo de la Escuela número 75, Ignacio Ramírez, y estoy cursando tercer grado de secundaria. Mi nombre es Luis Roberto. Yo vengo de la Escuela Secundaria Técnica número 75 y vengo apoyándolos a mis compañeros en la búsqueda de información y curso actualmente tercer grado de secundaria. Hola, mi nombre es Romina Venecia García Mirán. Curso tercer año de secundaria, vengo de la Escuela Secundaria 75 y es un gusto estar con ustedes. Muy bien, vamos a empezar el tema. El tema tiene que ver con esta manera de investigar, la investigación documental, porque es importante. Tenemos unas fotos, si nos pueden poner la primera, por favor. El tema que nos está correspondiendo a la secundaria y queremos comentar, son temas relacionados con español, pero también son temas que nos sirven siempre que pensemos en tratar de escribir. El taller de creación, este taller que estamos haciendo a través de GES Media, tiene como finalidad tratar de hacer algo que los motive, chicos, a que ustedes estén empezando a escribir. Y lo primero que es pensar, si quiero escribir, ¿cómo voy a conseguir buena información? Y vamos a empezar, por favor, si nos puedes pasar la primera foto. Antes de empezar a escribir, hay que saber qué quiero investigar y dónde voy a informarme. Y de esto es pensar en un tema y empezar a preguntarnos. Es la única manera en la que podríamos empezar a escribir y empezar a encontrar situaciones documentales. Zulia, por favor, si nos puedes decir por qué es importante documentarnos cuando empezamos a escribir. Sí, mire, la importancia de documentar información se basa en la veracidad de la misma. Es justamente la información organizada dependiendo de sus datos aislados y sus valores variados que comenzarán a tomar importancia. Para que la información se tome en cuenta debe tomar ciertos puntos de requisitos, como debe de ser veraz, segura y confiable. Una vez cumplidos con estos requisitos, podrá pasar a la etapa de razonamiento, en donde dejará de ser información para convertirse en conocimiento. Y esto es muy importante, si lo puedes repetir, Suri. Veraz, confiable, confiable y segura. Y segura. Siempre, cualquier escritor y cualquier persona que hace algún tipo de investigación, ya sea académica, literaria, lo que vayamos a escribir, debemos de pensar que antes de empezar a escribir, tiene que cumplir estos tres requisitos para que nuestra información sea adecuada. Y la segunda parte que nos mencionabas, que se convierte información en… conocimientos. Y eso sería para el área académica, obviamente. Y en el área académica, el pensar entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos podrías poner la foto, por favor, la foto número 3? La foto número 3 trae un ejemplo, por ejemplo, de cómo podríamos nosotros en escuelas hacer una investigación. Tenemos, les decía, preguntas y un tema, en este caso escogimos un tema como la nutrición, y entonces los chicos pueden hacerse diversas preguntas acerca de la nutrición y de esas preguntas pueden empezar a generar temas que vayan a investigar. Es ahí donde puede empezar el conocimiento, lo que ellos traen, lo que ellos tienen de dudas y entonces lanzarlo hacia las dudas y los lugares donde yo podría investigar este tipo de cosas. Y es aquí donde empieza la otra parte, donde investigamos. Bibliotecas, medios electrónicos. Y podríamos empezar entonces a hablar, Luis Roberto, si nos puedes platicar, ¿cómo podríamos investigar en un medio electrónico tanto ahora que los chicos están tan metidos, todo lo quieren bajar en internet? ¿Qué es lo que necesitamos para saber y valorar si es un medio electrónico o no lo que utilizaríamos para una investigación? Pues es como dice la maestra, ¿qué es lo que necesitamos? Zulia lo comentó, que sea veraz, confiable, que sea confiable, principalmente todos dicen que vamos a investigar, búscalo en Wikipedia, la nutrición, investiga qué es en Wikipedia, tal vez sí es confiable, pero algunas veces
No, porque hay un programa que es para que los editores de Wikipedia, ellos implementen sus propios datos que ellos saben, datos que sacaron de enciclopedias y así, es lo que ellos van a hacer en Wikipedia, el Rincón del Vago y así, es lo que ellos sacan de la internet, ya que todos actualmente es las personas lo sacan más de internet, las investigaciones, investiga esto de tarea, entonces tú vas, llegas a tu casa o vas a algún internet público y ya vas y investigas lo que te pidieron de tarea, o sea, ya para ti o para sacar un tema en referencia. Gracias, Luis. Y eso es cierto, hay que pensar muy bien que cuando empiezan con un medio electrónico, las páginas que nos abren los buscadores muchas veces empiezan con anuncios, las siguientes páginas están relacionadas, es un buscador que va acomodando información de acuerdo a anuncios, páginas pagadas, en la primera frase habla acerca de nuestro tema, o en las primeras párrafos habla acerca de nuestro tema, y hay que empezar a valorar esta idea de medios electrónicos. Wikipedia bien lo dice, cualquiera puede ser editor, cualquiera puede subir cosas y pueden ser veraces o no veraces, confiables o no confiables. La gente puede inventar, decir, lo mejor para la nutrición es comer todos los días calabacitas en ayunas y lo podrá subir, y la gente a veces piensa que eso es lo veraz y que es lo confiable y de ahí lo toman. Pero también tenemos algo muy importante en nuestras escuelas, que son las bibliotecas. Y otra forma de investigar y tener investigaciones formales y ya quizás con mejores opciones de veracidad serían las bibliotecas. Así que le damos el micrófono a Romina. ¿Qué nos puedes decir de las bibliotecas, Romina? Pues sin las bibliotecas ahora sí que no seríamos nada. Hay un montón de bibliotecas, pero hay gente que no la aprovecha porque de demasiadas fuentes de información de internet y así, entonces no se puede investigar solo de internet porque hay fuentes que no son seguras o incluso que no son ciertas, como Wikipedia, créele la mitad a Wikipedia. Entonces es ahí donde entran los libros, y teniendo los libros de nuestro lado, pues se puede saber cualquier información, además te transporta a un mundo en donde tú no sabes algunas cosas. Así que pues esa es mi opinión, que sería más fácil y mejor para el saber las bibliotecas que un propio medio de internet. Gracias, Romina. Eso es muy cierto, las bibliotecas escolares están con una información tan vasta porque fueron hechas por grados, por ejemplo. Los chicos de primer año pueden ir a la biblioteca escolar y encontrar temática que está dentro de sus, de todo lo que van a desarrollar en primer año, por ejemplo, en biología o en geografía. Hay biblioteca escolar para segundo grado y para tercer grado, y también es importante que ustedes y todos los estudiantes se acerquen a las bibliotecas, que tengan una credencial y tengan ese contacto, porque no sé si a ustedes les pasa, pero qué rico huelen los libros, ¿no? Y más si son libros nuevos. Entonces, y el tener un texto en las manos que yo pueda ir leyendo a veces me da más vitalidad hacia lo que yo quiero escribir que el hecho de estarlo viendo en un medio electrónico. Porque otro de los problemas del medio electrónico se llama la famosa, el copy-paste, donde yo copio cualquier cosa y la subo diciendo yo escribí esto, pero sabemos que no debería de ser así. Es muy cierto lo que decía Luis Roberto acerca de los medios electrónicos, hay que tener mucho cuidado, chicos, si quieren realmente encontrar una información veraz, hay que valorarlo y hay que sobre todo leerlo, porque las informaciones no vienen así. Si nos puedes enseñar la siguiente fotografía, por favor. Entonces, ¿en dónde buscamos? Podemos buscar en bibliotecas, acérquense a la biblioteca escolar, acérquense a bibliotecas públicas, bibliotecas grandes como Vasconcelos, que nada más es un gusto ir a verla. Y en medios electrónicos habrá que tener muchísimo cuidado acerca de dónde yo encontrar mi información. Pero entonces pasamos a la siguiente, por favor. Ya sé dónde voy a ir a hacer una investigación, debo de pensar, obviamente, qué es lo que quiero investigar, y entonces, acercándome a estos medios, empezar a organizar mi información. Celix, si nos puedes platicar acerca de cómo organizamos nuestra información, ya que sabemos de dónde empezar a localizarla. A ver, el tema en el que tú vas a, investigar. Lo segundo sería analizar los tipos de páginas en los que tú estás viendo la información. Y lo tercero sería
hacer un resumen de lo que estás viendo y al final hacer tu conclusión de los del tema y ver qué página sí te ofrece la pues la mejor información en este caso. Gracias. Y por ejemplo, en una biblioteca, ¿cómo haría yo para buscar en una biblioteca? Pues en una biblioteca sería por guiarte por los libros, el tema en que tú estás buscando el libro. En el libro, y si algún tema les interesa, recuerden que el libro siempre trae bibliografía en la parte de atrás, que es de donde sacaron la información básica, y uno puede irse dirigiendo de la primera, llegar hasta la información primaria, de donde viene cualquier cosa en un texto. Pero también piensen esto, los libros literarios también tienen una investigación de fondo. Imagínense a Harry Potter, a la autora, cuando escribió sus libros tuvo que buscar mitología, tuvo que buscar, muchas de sus palabras vienen en latín, tuvo que investigar una serie de cosas y obviamente no creo que se haya basado todo en medios electrónicos, tuvo que leer en estas bibliotecas y toda la cultura empezar a buscar. Por eso es importante ir haciéndonos de herramientas para que nosotros podamos ver la información y organizarnos. Regresemos entonces a esta parte de la veracidad. ¿Qué más nos puedes decir acerca de la veracidad? Zulia, por favor. Sí, mire, cuando las personas entran a internet a buscar algún tema en específico, nunca se cuestionan si la información encontrada es verídica. Lamentablemente, hoy en día ya no es tan confiable, pues todavía no existe ningún programa que se encargue de corregir dicha información. Pero hay diferentes requisitos que debe de cumplir para saber si esta información realmente es garantizable, como debe ser segura y confiable. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si esta información es segura y confiable? Debe de tener el nombre del autor. Mientras más conocido, va a ser mejor la información. Debe ser organizada, debe tener fichas bibliográficas, como lo comentaba la maestra. Su vigencia debe de estar al corriente con el tiempo actual. Su funcionalidad debe de darle importancia al tema en específico. Y su URL, su página, su dirección de web, debe de ser una dirección creíble, que está apoyada por una dirección académica. Eso también es muy importante. Es cierto que tenemos que ver qué direcciones tienen en las páginas, porque les decía, ustedes abren Google y en ese momento les van a aparecer infinidad de cosas relacionadas con el tema de nutrición. Y van a venir desde aquellos que les van a dar la receta de la abuelita, aquellos que les van a vender alimentos que son suplementos nutricionales, hasta aquellos que vayan a ser realmente el que me quiera dar la información que yo quiero. Y tú bien lo dices, las páginas que sean confiables, ¿de dónde, Zulia? Deben de estar apoyadas por alguna dirección académica. Direcciones académicas. Siempre que busquemos en internet, no nos vayamos al rincón del vago, como decía Luis Roberto, no nos vayamos a Wikipedia, vámonos a las páginas de la universidad, a las páginas del Politécnico, que genera el Politécnico, que genera la UAM, la Academia de Ciencias, si es que nuestra investigación va versada hacia alguna situación académica. Si nuestra investigación va versada a situaciones históricas, obviamente el Instituto Nacional de Antropología puede ser una buena opción, o algunas otras instituciones a nivel internacional, dependerá mucho de nuestras páginas. Así que vamos a preguntarle a Luis Roberto, ¿en qué tipo de páginas hace sus investigaciones? Pues bueno, es que me dicen en qué tipo de páginas hago mis investigaciones. La mayoría de las veces, ¿para qué les voy a mentir? Las hago en Wikipedia, El Rincón del Vago, pero pues hay varias veces en las que digo, no está esta información, ¿ahora qué hago? Me pongo a investigar en libros, ya que tengo varios libros en mi casa y mi mamá me puede ayudar, o le pregunto a alguien, porque aunque a veces sí encuentro la información, yo la sé un poco. Me pregunto, pero ¿por qué dice que es esto si es otro tema? Y hay muchos anuncios, me interrumpen. Entonces, hay veces que investigo, pocas veces he llegado a ir a una biblioteca por una tarea, pero sí varias veces, como unas 7, 8 veces he ido a la Biblioteca Vasconcelos, que es la que a mí más me gusta, porque es la biblioteca más grande a la que yo he ido, al igual que la Biblioteca México. Gracias, Luis Roberto. A ver, Romina, ¿y tú cómo haces tus investigaciones? Bueno, pues la mayoría, yo tengo muchos libros, una mini biblioteca de hecho, y pues la mayoría yo siempre me he puesto a leer, me encanta leer, y creo que es mejor estar leyendo que estar investigando información que no es cierta. Entonces,
Algunas sí, para que miento. Las hago de Wikipedia, pero cuando me hace falta información, que yo siento, no, pues falta información, y como que argumentarlo, entonces es ahí donde me pongo a leer más. Entonces son mejor los libros. Gracias. A ver, de ese lado, Zulia, ¿cómo haces tus investigaciones? Bueno, pues tienen razón mis compañeros, un libro es muchísimo mejor que una página web. Creo que sí, el internet es una gran ayuda, pero un libro obviamente va a tener información aún mejor. Y creo que todos los libros nos van a apoyar, podemos apoyarnos también los organizadores gráficos. Y pues aunque sí a veces la tarea la hagamos del internet, más que nada hay que tener nosotros nuestra misma idea sobre el tema, para no creernos todo lo que viene en las páginas web. Gracias. Celik, ¿cómo haces tus investigaciones? Bueno, normalmente sí, como mi compañero Luis lo dice, también lo he sacado de Wikipedia, pero más que nada antes de que tú investigues algo, tienes que leer antes del tema del que tú estás hablando, y pocas veces también le he sacado de libros, y bueno, también algunas veces de lo que yo sé, de lo que sé. Lo que sabes y de lo que te dicen. Sí. Si pasamos a alguna de las imágenes, por favor. Bueno, ahí tenemos cómo puede uno organizar la información. A través de estas preguntas, les decía, de los temas específicos, ya uno puede ir valorando lo que yo considere que es más importante, si es una investigación, sobre todo académica, que eso es a lo que más se están enfrentando. Y nuestros chicos ya salen de la secundaria, entran a la preparatoria y todas las investigaciones, todo ya va a ser más autodidacta. Entonces, es importante que ellos vayan viendo esto, que vayan viendo cómo organizar su información, de dónde se van a hacer, qué tipo de recursos van a tener cercanos para que esa información sea la adecuada, sea la veraz, obviamente, y que ellos mismos vayan teniendo esta intención. Bien lo decía su compañera Romina acerca de, yo leí esto en Wikipedia, pero no cubrió la expectativa de lo que yo estaba buscando, y entonces ahora me voy a la biblioteca, o me voy a un libro, o me voy a una enciclopedia. Pareciera que las enciclopedias las estamos dejando a un lado, porque precisamente en esta era de la información muchas cosas las encontramos en internet, pero también en internet hay enciclopedias confiables que podríamos buscar, obviamente, como lo decía su compañera, acerca de páginas que fueran oficiales y académicas. La siguiente, por favor. Tenemos también, bueno, los salones, obviamente hay mucho trabajo académico de investigación. Es importante que las escuelas, chicos, acérquense a sus bibliotecas. Hay muchísimo libro de dónde sacar cosas. Lo que pasa es que a veces no nos gusta ir a preguntar. La siguiente, por favor. Las fichas de trabajo. Vamos a comentar algo acerca de las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son un instrumento muy valioso cuando estamos buscando información, porque es una manera de organizar lo que quiero decir, o lo que quiero escribir, o de dónde lo voy sacando. Celik, si nos puedes comentar algo acerca de las fichas de trabajo. Más que nada se utilizan para resumir o anotar contenidos de algún tema. Un tema en específico, tú haces tu resumen y para eso te sirven las fichas de trabajo. Así es, y en esas fichas de trabajo pueden poner título. Por ejemplo, ahora que vinieron hoy a Dejes Media, aquí mi alumna hizo, Zulia, sus fichas de trabajo. A ver si nos puedes enseñar, no sé si se puede acercar con la cámara. Ella trae sus fichas de trabajo, obviamente, acerca de lo que era su tema. De rojo viene, ¿qué? El título. Es importante siempre en una ficha de trabajo poner el título de lo que queremos decir. Ella dividió con puntitos rojos, resaltó algunas de las ideas más importantes de lo que ella investigó para venir el día de hoy. Es así como debemos ir organizando nuestra información, y por eso las fichas de trabajo, créanme que son una de las herramientas más importantes que siempre van a utilizar a cualquier nivel, preparatoria, en la universidad, siempre estar tratando de organizar. Y algo muy importante, el escribir. Si estamos hablando de ese taller de creatividad literaria, la manera más importante de que nuestro cerebro logre pasar de la información al conocimiento es escribiendo. Cuando ustedes cierran el ciclo de aprendizaje es a través de la escritura. Lo leyeron, lo sinteticé, y en el momento que yo estoy escribiendo, en ese momento estoy dando el gran paso para que esa información se apropie y se vuelva conocimiento. Gracias. Bueno, vamos nada más a comentar por último, y no sé si ustedes nos quieran recomendar qué bibliotecas han visitado,
qué sitios internet les han gustado más en cuestiones académicas o de información de cualquier cosa. Dice, por ejemplo, su compañera Romina, que a ella le gusta leer, qué tipo de páginas son las que están visitando en internet y qué tipo de información les están generando estas páginas. No sé, empezamos por Romina. Bueno, pues a mí hay muchas páginas y yo no tengo una en especial porque pues no todas tienen lo que yo busco. Pero yo siempre me guío por los libros, muy poco por las páginas, solo lo voy implementando y así. Así que pues yo siempre soy de libros. Pues bueno, yo qué les voy a decir, para a mí, yo cuando investigo un tema, por ejemplo, ayer me dejaron de tarea investigar un tema de interés y lo que yo fui, encontré una página que era la Facultad de Estudios de Barcelona, y fuera veraz y confiable por el nombre, título, es lo que yo he hecho. Una vez, no me acuerdo, en segundo grado, me dejaron una tarea de biología, pero fui a la biblioteca Vasconcelos y luego fui a la Biblioteca México a comprar un libro que necesitaba para la escuela. Gracias. A ver, de este lado, Zulia. Sí, mire, yo he visitado la Universidad de México. Es muy grande, tiene muchos libros y también me gusta mucho la librería de la escuela. Es una biblioteca que igual tiene muchos libros que los maestros nos piden. Y pues creo que más que nada en todas las librerías puedes encontrar el libro que tú gustes, el tema de tu interés. Pero pues si también tienes como ayuda las páginas web, también puedes ocuparlas, sería un medio de mucha ayuda. Sí, las páginas de web, sobre todo buscando bibliografía de las páginas. Celic. Como dice mi compañera Romina, yo no tengo una página en especial, no, también no todas tienen los temas específicos que yo busco. Sí, más que nada recomendaría también los libros. Sí, sí. Gracias. Bueno. Pues esto sería todo, vamos a estar viéndonos, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a estar con diversos temas para ayudarlos a ir motivando a todos nuestros chicos de todas las escuelas técnicas a que escriban. Escribir realmente es todo un arte, es complejo, pero es muy valioso y nos va a hacer crecer como personas. Así que nada más para despedirnos, no sé si quieran mandar saludos. Empezamos por allá, Celic, para que mande saludos. Saludos a mis papás y a toda la escuela secundaria técnica y al director, Joel. Sí, bueno, yo también quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi hermano, a los maestros de la escuela secundaria, al director y a todos mis compañeros de tercero B. Bueno, pues yo le mando un saludo muy grande a toda mi familia, a todos mis compañeros de ambos turnos y pues a todo el personal de la secundaria y pues ya sería todo. Bueno, pues yo le mando saludos a toda mi familia que me dijo, ay, me manda saludos, por favor. Y a mi mejor amiga Maritza que me dijo, mándame saludos, sabes que yo te apoyo en todo. Y a mi grupo tercero B y al director por dejarnos participar en esta opción. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a DGES Media por este espacio de creación literaria. Estaremos con ustedes en otros programas. Mi nombre es Gabriel Hernández Cordero y fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Adiós, chicos. Adiós.